Hola, muy buenas tardes. Soy Claudia MacLean, ex consejera constitucional por nuestra querida región de Magallanes y la Antártica chilena y por el Partido Republicano. Hoy nos acompañan los candidatos republicanos Robert Bison y Alejandro Riquelme, con quienes tendremos una grata conversación, la cual está organizada en diferentes bloques. Para comenzar con la primera parte de la entrevista, quisiera preguntarles, ¿quién es Robert Bison? Hola Claudia, buenas noches a todos los que nos están viendo. Bueno, este nombre raro que tengo yo es porque mi padre llegó a Alemania, pero yo nací acá, estuve en el colegio, en Mischarp, después pasé al San José, he vivido todo mi vida en Punta Arenas, salvo el periodo que me fui a estudiar al norte, ingeniería comercial. Pero me he desarrollado laboralmente siempre acá. Primero estuve en una cadena de supermercados, alguien si se acuerda de Cofrima. Después pasé a la Asociación Chilena de Seguridad y también fui creando algunos emprendimientos personales, como por ejemplo participé en la creación del Hotel José Nogueira, que fue un rescate en realidad con puro corazón de un edificio patrimonial que era muy bonito de la ciudad y que se estaba viniendo abajo, y junto con unos amigos restauramos el edificio y se creó ese hotel. Y paralelamente también he trabajado he participado en una asociación gremial. Por ejemplo, fui director de la Cámara de Comercio durante muchos años, después fue parte del directorio de un colegio durante un par de décadas, quizás más de dos décadas, mucho tiempo. Así que el tema de la educación me apasiona y siempre me ha interesado porque creo que es el futuro de nuestro país, está hipotecado en eso, digamos. Si tenemos una buena educación, vamos a tener un buen futuro. Y aparte de eso, también, bueno, preocupado de la cuestión pública y de las ideas, a partir de hace unos 15 años atrás, partí con una fundación que se llama ALMA, Asociación Libertaria Magallanes, mediante el cual pretendíamos aportar con un granito de arena en la formación de la opinión pública. Siguiendo un poco el consejo de Hayek, que es cuando alguien le preguntó que se quería meter en política, dijo, no te metas en política, porque los políticos miran para dónde va el viento y sacan propuesta en esa dirección, porque eso es lo que gana votos. Y a veces los vientos soplan mal en la dirección contraria al bienestar común. Entonces es importante aclarar los conceptos y por eso el marco conceptual de la escuela austríaca, algunos lo habrán escuchado ahora que está tan de moda con la elección de Milei, que lo ha puesto en el tapete, pero nosotros estábamos hace 15 años en esto, desarrollando un poco las ideas o difundiendo las ideas de Mises, de Hayek. Trajimos a Axel Kaiser cuando todavía no lo conocía nadie, Roberto Ampuero, Mauricio Rojas, Claudio Palavecino, muchos otros. Además escribí columnas, creo que llevo casi 200 columnas, ya ahora estoy jubilado, pero casi 200 columnas en los diarios, hasta que llegó el mal llamado estallido social. Ahí ya me di cuenta que no bastaban los libros, había que meterse en el barro de la política, digamos, si uno quería salvar nuestro querido país. Y ahí entré al Partido Republicano y fui candidato al segundo proceso constituyente, que aquí Claudia, por suerte, ganó. Pero a mí tampoco me fue mal, saqué bastante. Gracias, Robert. Sí, saqué hartos votos, así que estoy igual contento por eso. Y bueno, no salí, pero sigo adelante en esto como candidato al Consejo Regional. Quisiera también hacer una reflexión sobre el estallido social, que dije que estaba mal llamado. Es mal llamado porque un estallido es algo espontáneo, algo impredecible. No fue el caso, digamos. O sea, el hecho de que se hayan destruido, no sé, un par de docenas de estaciones de metro, denota que hay una organización y un financiamiento de ese proyecto. Es un proyecto maligno, pero un proyecto. Por lo tanto, el término que a mí me gusta más es asonada, que es un
tumulto violento con objetivos políticos, especialmente golpistas. Yo creo que eso fue, además, confirmado por el director del Instituto de Derechos Humanos en ese tiempo, que Sergio Mico, que reconoció que el intento era de golpe de Estado, y la democracia fue salvada por un par de docenas de carabineros que defendieron la moneda y que estuvo a minutos de caer. Así que los verdaderos héroes son los carabineros, no esa primera línea saqueadora, violentista, que fue recibida como héroe en el Congreso. Eso me impactó mucho. O sea, creo que si nosotros no hacemos algo, como dijo Burke, para que el mal se imponga, solo hace falta que los buenos no hagan nada. Así que la motivación política que yo tengo acá, no tengo vocación de político, no tengo experiencia tampoco, pero es esa, es tratar de aportar algo en este momento tan crítico y salvar a nuestro país. Muchas gracias, Robert, por esas palabras. Alejandro, ¿qué podemos complementar? No, yo no puedo complementar a Robert, puedo decir quién soy yo. No. Me complemento a mí mismo. Me complemento a mí mismo, exacto. Bueno, yo llegué a los 3 años a Magallanes, yo no nací acá, llegué a los tres años acá, pero el mérito es que después de haberme titulado en Santiago como profesional, tomé la decisión de volver a mi tierra. ¿Y por qué tomé esa decisión? Porque creo que Magallanes es hermoso. Quería poder todos los días sentarme en la mesa, poder conversar con mis hijos y saber, por ejemplo, cómo les fue en el colegio. En el norte del país eso tú no lo puedes hacer. Para mí eso es la importancia de poder ver crecer a mis hijos, de estar en un lugar tranquilo, que yo no ando preocupado, por ejemplo, de dónde dejé el celular, dónde tengo la chaqueta, no la vayan a robar. Para mí eso es el valor de Punta Arenas, aparte de que yo soy una persona que me gusta mucho la vida al aire libre, soy mucho de salir de camping, de pescar, etcétera, etcétera. Entonces yo tenía muy buenos recuerdos tanto de niño como de más joven de Punta Arenas y quería regresar a mi tierra. Por eso, después de haber estudiado en Santiago, tomé la decisión, o sea, más que tomar la decisión, fue como un símil de coincidencias que me permitieron volver acá como profesional. Partí estudiando la escuela 17, que hoy día creo que se llama Bernardo Higgin, ahí en Chiloé con Independencia. Después estudié en el Liceo Salesiano de San José y fui alumno fundador del Liceo Novellus. Así que cuando recién se formó, yo estaba un poquito chato, estamos hablando del año, mucho tiempo atrás, cuando estaba todo este periodo de cambio entre democracia y el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte. Entonces estaba muy candente el tema político en Chile. Y recuerdo que en ese tiempo los curas nos tenían cerca de una hora parados los días lunes ahí dándonos con el tema de la política. Y yo la verdad no me gustaba mucho ese adoctrinamiento que teníamos por parte de los curitas en ese tiempo, que lamentablemente se fue incrementando cada vez más, y tomé la decisión de irme a este colegio que en ese tiempo estaban creando dos profesoras muy, muy distinguidas de idioma. Ahí salí y después estudié en Santiago, decidí cambiarme a Valparaíso, después fui a hacer unos posgrados a Santiago, y ahí se dio la posibilidad de volver a Punta Arenas y lo tomé inmediatamente. Y ya llevo acá, creo que vamos para las 20 años, a ver, 2005, sí, 20 años acá. Creo que fue una excelente decisión, en la cual, y como profesional acá he podido, gracias a Dios, ser presidente de la Cámara Marítima, vicepresidente de la CPC, formé la multigremial de pymes acá. Además me he desarrollado, primero desarrollé en una empresa durante 10 años y los 10 años siguientes formé una empresa que se dedica principalmente a, tiene 17 años la empresa y se dedica a la capacitación y asesoría de emprendedores. Nosotros trabajamos mucho, yo obviamente hace cerca de 2 años que no trabajo en eso, pero asesoramos a emprendedores, de estos emprendedores que están en FOSI, en Cercotec, en Corfo, etcétera, y acuden a nosotros como agente operador para manejar los programas semillas, las capacitaciones, seminarios, etcétera. Así que me especialicé en emprendimiento, también igual que Robert, soy ingeniero comercial, y me especialicé en el área de emprendimiento y en educación de adultos. Hice, acá en Punta Arenas creo que debo haber hecho clases ya 5.000, 6.000 personas, en muchos ámbitos del emprendimiento. Mucha gente me conoce justamente porque ha sido muchos de ellos exalumnos míos y he tenido esa... Creo que la educación es una de las
cosas. Tú eres director de una sociedad educacional. Creo que la educación es por lejos una de las cosas más gratificantes que pueden haber. Porque te doy un ejemplo. Ayer me encontré en la oficina con una exalumna. Dije, usted es exalumna mía. Sí, efectivamente, bla, bla, bla. Y se había ganado un capital semilla. Y me dice, no, que a mí me sirvieron mucho las clases que usted me dio y gracias a eso yo pude ganarme este capital semilla. Estamos hablando de cerca de 3 millones y medio. Esas son las cosas que a uno le genera mucha gratitud, porque en definitiva uno entiende que hizo un cambio en la vida de esa persona y un cambio para bien. Y creo que a nivel político uno quiere hacer lo mismo. Yo tomé la decisión de regresar a mi región, aportar a mi región. Y eso, por eso estoy hoy día sentado acá como candidato a gobernador regional, porque creo que puedo ayudar a esta hermosa región de Magallanes y la Antártica chilena. Perfecto, muchas gracias a ambos. Quisiera que pasemos a un segundo bloque. Y bueno, yo recuerdo que cuando fui candidata a consejera constitucional, me inspiraba mucho la idea de poder aportar a estas graves problemáticas que tenemos en el país, ¿cierto? Como es la delincuencia, los homicidios, el crimen organizado, el estallido antisocial. Por eso les pregunto, tanto a Robert como a Alejandro, ¿por qué eres candidato? ¿Cuáles son tus motivaciones? Y más aún, ¿qué harías desde el cargo en el escenario de ser electo? ¿Yo? Bueno, en parte la motivación ya te la di anteriormente. Ahora, como consejero regional, en realidad, los consejeros hay que aclarar que no proponen nada. ¿Sí? Sencillamente analizan los proyectos que presenta el gobernador y evalúan que sean apropiados, que sean justos, que sean rentables, digamos, socialmente. Y también somos la primera valla de contención a la corrupción. Entonces yo me veo principalmente, o sea, la delincuencia creo que es un problema muy grave y yo esperaría que si Republicano llega a acceder al poder, poder recuperar las calles y aplastar a la delincuencia, porque eso es lo que hay que hacer, aplastar a la delincuencia. No se puede negociar, ni se puede victimizar a los ladrones o a los saqueadores, como se ha hecho normalmente. Pero de mi cargo de consejero es poco lo que puedo hacer para eso, salvo a lo mejor aprobar algunos proyectos que pudieran reforzar esto, que es la función principal del Estado. O sea, el Estado existe para darnos protección y seguridad. Eso es lo que justifica la existencia del Estado, no lo demás. O sea, si el Estado no está cumpliendo con esa función principal, yo cuestionaría la existencia misma de la institución. Como consejero, ¿qué voy a hacer? Primero que nada es exigir que los proyectos que se presenten tengan una evaluación social que me permita medir si realmente es rentable o no, a cuánta gente beneficia, qué tan intensos son esos beneficios y por cuánto tiempo. Además, sobre qué supuesto se basa. Siempre las evaluaciones hay supuestos detrás. Y esos supuestos tienen que ser razonables. Yo exigiría eso en la presentación de todos los proyectos que se presenten. Ahora, la corrupción se da, hemos visto que se da, ya lo hemos probado, cuando el poder político, en este caso el gobernador, ocupa los fondos del gobierno para satisfacer algunos grupos de interés con los cuales él tiene alguna relación electoral. O sea, personas que me sostienen con sus votos, con su apoyo. Entonces yo los premio con plata de todos los chilenos. Entonces, eso se da en los casos como, por ejemplo, Procultura, de las fundaciones. Entonces yo creo que es labor de los consejeros revisar que hacia quién va y con qué objetivo van a aplicarse los recursos de los chilenos. Porque yo me siento a mí como consejero defensor de los recursos de los chilenos, porque estos son plata, la plata no sale de los árboles, esta plata la trabajó la gente y se la quitaron por medio de la fuerza
mediante la imposición de los impuestos. El nombre es impuesto. O sea, si no pagamos los impuestos, nos meten presos. Entonces, eso es una obligación. Y estamos trabajando 3 meses al año para el gobierno. Y esa es la plata que distribuye el gobierno, parte de la plata que distribuye el gobierno regional. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que tener más celo con el uso de esa plata que si fuera nuestro propio capital. Yo creo que, y el si es que también es nuestra función activar los procesos de control. No puede ser que el gobierno regional, que tiene definido una unidad de control, que es la unidad encargada de fiscalizar la legalidad de la acción del gobernador, esté vacante. Está vacante desde más de un año y medio, más o menos. Ya se hizo un llamado, seleccionaron ciertas personas que cumplían los requisitos, pero nunca el gobernador entregó esa terna al consejo para que determinar quién iba a ser el auditor. También se le pidieron auditoría interna y externa al gobierno, y más de un año que está sin cumplir. Es decir, da la sensación de que algo, por la actitud del gobernador de evitar los controles, es que algo turbio hay, o sea, o algo está escondiendo. Y bueno, lo hemos visto porque ya le incautaron el teléfono, creo que también el computador, y aparece mencionado continuamente en los chats de los casos de las fundaciones. Entonces, yo creo que como consejero me siento como la primera línea de control de la corrupción. Y ese yo creo que va a ser mi compromiso, de ser muy estricto y sin transar, defender la plata de todos los chilenos, que no se malgaste. Magnífico, buen cierre. Gracias, Robert. Alejandro. ¿Por qué me... Permiso, que me voy a acomodar un poco. ¿Por qué me presento gobernador regional? Como muy bien señaló Robert, cuando yo fui consejero regional, nosotros tenemos dos principales funciones. Una es sancionar lo que decida el gobernador que él quiere financiar, sea transferencia o sean proyectos de inversión, etc. Y tenemos una segunda labor, que era fiscalizar al gobierno regional. Y bueno, dado que hoy día el actual gobernador tiene una mayoría de izquierda que le aprueba absolutamente todo, prácticamente sin ninguna discusión, nosotros en el gobierno regional, desde que ingresa una iniciativa, o sea, que el gobernador la presenta al CORE para poder analizar, nosotros tenemos un mes. Yo te diría que cerca del 90 al 95% de la iniciativa en el gobierno regional son ingresadas, nosotros las conocemos un día viernes y son votadas el mismo día lunes. Muy rápidamente, en una discusión de media hora, una hora. Te doy, y de esos ejemplos te puedo dar cientos. De, por ejemplo, 45 mil millones para un centro psiquiátrico. Se discutió 45 minutos en la ciudad de Puerto Natales, se votó. En la tarde tuvimos una sesión en Castillo. Y después resulta que Contraloría detectó que estaba mal elaborado el proyecto. Y eso es lo que plantea Robert, que él quiere un poquito contribuir. En mi caso, yo me di cuenta que lamentablemente hoy día el gobierno regional no tiene ninguna planificación ni una priorización de proyectos. O sea, van llegando los proyectos, la medida que el gobernador le gusta un proyecto, ah, ya, mira, tal institución me presentó este proyecto o tal fundación me presentó este proyecto, así que ya yo lo voy a priorizar y lo voy a decir a los CORES que me lo aprueben y me lo financien. Y lamentablemente tenemos, ya te lo voy a resumir con una experiencia, que esto me tocó 3-4 meses y que yo era la primera etapa que yo iba como CORE. Y habíamos, no había, habíamos, digo, en plural, porque yo no voté a favor, pero se habían financiado, por ejemplo, estos proyectos de procultura, de hacer murales de casi 24 millones de pesos, el estudio de la papa, un estudio de 1.400 millones del Alzheimer. Yo, mirá, esta gente está priorizando, perdón que le diga, puras estupideces. Y en eso vengo llegando a la casa y me llama una amiga psicóloga y me dice: Alejandro, se nos acaba de suicidar una alumna. Estoy hablando de un colegio X público. La niñita tenía 13 años, veníamos justo de regresar del COVID, que habían pasado 2 años, en que los niños no habían tenido interacciones sociales, y se encontraron de sopesón, que vuelta después, algunos niñitos se fueron niños y volvieron adolescentes. Y tuvo un problema muy grave respecto a la convivencia escolar. Y hubo mucho problema de intentos de suicidio, especialmente en el año 2021.
Y les confieso esto, yo después de colgar el teléfono, me largué a llorar en el estacionamiento de mi... Y todavía me emociona esto, ¿eh? Me largué a llorar en el estacionamiento de mi casa. Porque dije, ¿cómo puede ser que hoy día no tengamos un peso, por ejemplo, para salud mental? Para salud de las personas que están en listas de espera, pero estemos aprobando estupideces tan grandes como, por ejemplo, vamos 600 millones de pesos para ir en ayuda de los de Viña del Mar, para hacer talleres psicosociales. Entonces dije yo, estamos mal. No priorizamos sobre las verdaderas urgencias de la gente y nuestra labor como, como un estamento público descentralizado que es el gobierno regional. Para que la gente lo entienda, las platas vienen desde el norte del país, se le entrega al gobierno regional un presupuesto de cerca de 80 mil millones de pesos y uno tiene que priorizar de acuerdo a esos 80 mil cosas qué es lo más urgente. Y tenemos lamentablemente un gobernador que nunca ha priorizado lo más urgente. No se preocupó el tema de vivienda, no se preocupó el tema de salud, no se preocupó. Hoy día 7% de los magallánicos no tenemos servicios básicos. Una cosa tan básica como, por ejemplo, tener agua, alcantarillado, gas, electricidad, 7. O sea, prácticamente uno de cada 10 magallánicos no lo tiene. O sea, yo no entendía cómo el gobernador sería propiciando estas ideas de túneles bajo el estrecho, centros antárticos internacionales, ponerle internet a la Antártica, fibra óptica, que puro estudio creo que sale 100 millones de dólares. Bueno, es una locura, ¿no? Son las cifras, son inmensamente siderales en miles de millones de pesos. De hecho, me tuve que comprar una calculadora, recuerdo, creo de 12 dígitos, porque tú no podías hacer cálculos de repente de los presupuestos con las calculadoras normales. Dije, no existe una planificación, una priorización y como muy bien dice Robert, no existe una evaluación si el proyecto realmente es bueno para Magallanes o no. Y los recursos estatales son escasos porque vienen de los impuestos de todos los magallánicos. Entonces dije, esta cosa que tenemos que cambiarla. No puede ser que hoy día uno de cada tres magallánicos estemos en una lista de espera. Y digo estemos porque yo soy FONASA. Y que se nos esté muriendo la gente. Literalmente más de 700 magallanes se están muriendo anualmente en lista de espera. Y a mitad de año ya llevábamos 500 muertos. Y por un sesgo, por ejemplo, por un sesgo ideológico. Tú debes recordar, Claudia, cuando se murió un niñito con virus sincicial en San Antonio y nuestra ministra de Salud, la actual ministra de Salud, dijo es que porque no lo podíamos trasladar a un servicio privado, porque había un dictamen de Contraloría que lo impedía. Ese mismo día salió Contraloría a desmentir a la ministra. Y lo mismo ocurre acá. Acá por un sesgo ideológico, porque el gobernador, la ministra de Salud, no quiere acudir a los servicios de salud privada que tuvieron una alianza tan exitosa cuando combatimos el COVID, sí. No quieren acudir a la salud privada para poder contratar esos servicios y sacar a la gente de lista de espera. Y por eso se nos está muriendo. Yo quiero cambiar eso. Yo creo que tenemos que priorizar por la salud. En mi programa yo me planteo, y por eso quiero terminar, planteo vivienda y salud como las principales prioridades, seguido después de infraestructura y atracción de inversiones. ¿Por qué? Porque si no traemos inversiones, difícilmente vamos a poder tener plata para poder solventar estas dos urgencias que hoy día tienen los magallánicos. Y estas dos urgencias no son una ocurrencia mía. Es el trabajo de 3 años que llevo con organizaciones sociales en el CORE y en el aparato, este aparato estatal que supone que tiene que estar al servicio de la gente y hoy día, como muy bien dice Robert, está al servicio de unos pocos, de estas fundaciones truchas, del gobernador Flie, de los señores Alberto Larraín, que ahora nos podemos dar cuenta porque conocemos los mensajes que hubo entre el actual gobernador y Alberto Larraín, el fundador de Procultura, donde en definitiva intercambiaban ideas para poder favorecerse con millonarios recursos y cuando la gente dice, oye, pero es que tengo que hacer una tremenda fila para obtener un medicamento en el hospital. Tengo que esperar horas para que me atiendan urgencia hospital, es porque se están gastando la plata en estas cosas. No las estamos invirtiendo en salvar vidas, por ejemplo, que para mí es una prioridad número uno. A la gente no le interesa si uno resuelve un problema de salud porque es con plata del Ministerio de Salud, con plata del gobierno regional o con plata de la municipalidad en la salud primaria. Ahí a la gente lo que le interesa es que le solucionen el problema. Y por eso me presento de candidato a gobernador regional. Una consulta, aprovechar. Sí, un minutito. ¿Qué pasó con el... ¿cuál es el rol del Consejo Regional frente a esta deficiencia del gobierno regional? El no cumplir con la auditoría que tendría que hacer y esta pésima gestión de asignación.
¿Qué ha hecho el gobierno? No ha hecho nada. No ha hecho absolutamente nada el Consejo Regional. O sea, hoy día hay un notable abandono de deberes y lamentablemente para poder acudir a una destitución de un gobernador, pues notable abandono de deberes, incluso hay faltas graves a la probidad. Por lo que tú mencionaste, el gobernador está obligado a hacer una auditoría externa. No la hizo el año pasado. Le pidieron una auditoría interna. No la hizo. Tiene que haber tenido un jefe de unidad de control, que es el que envía a Contraloría si detecta cualquier irregularidad. No lo nombró. Y te puedo mencionar 10 de esos casos. Y el Consejo Regional, por un tema ideológico, porque tenemos mayoría de izquierda, protege al gobernador para que el gobernador siga en esta senda, que yo lo digo derechamente ya, de corrupción, porque ya no podemos ni siquiera decir de irregularidades. Porque cuando vemos el tráfico de influencias que hubo entre las conversaciones de Alberto Larraín y Jorge Fliañón respecto a bajar, apurar iniciativas en beneficio de esta Fundación Trucha Pro Cultura, usted pongo otro ejemplo, Robert. ¿Por qué el gobernador regional hasta el día de hoy, siendo el único que lo puede hacer, no se ha querellado contra Pro Cultura? El único que puede querellarse contra Pro Cultura es Jorge Flie. Lo hizo incluso hasta BHP Billiton. Y el gobierno regional no lo hace. Es porque existe, yo creo, un contubernio ahí entre fundaciones truchas, consejeros regionales, gobernador, para no hacer nada y no avanzar en aclarar los millonarios recursos que se llevaron estas fundaciones para la casa. O sea, son cómplices. Alejandro, muchas gracias. Robert, le agradezco. Vamos a ir entonces a un pequeño corte comercial y volvemos con Recuperando Magallanes. Cómplices por omisión, yo creo. Cómplices, hay que ocuparle la palabra. Volvemos entonces con Recuperando Magallanes. Vamos a pasar a un siguiente bloque. Y bueno, la verdad es que una de las razones por las que yo invito a las personas a votar republicano es por la experiencia que tuve como consejera constitucional, donde pude compartir con los colegas y darnos cuenta la disciplina con la que trabajábamos, lo que no se veía, por ejemplo, en el caso de Chile Vamos. Entonces, tenemos unidad para trabajar como un bloque coherente y eso es una gran ventaja. Y luego, vemos en las encuestas que el Partido Republicano se encuentra muy bien posicionado, muy bien valorado por parte de la sociedad. Entonces, considero que es el momento en estas elecciones que la ciudadanía idealmente nos dé la oportunidad de poder mostrar aquello de lo que somos capaces. Así es que ahora consulto a los candidatos. Robert, ¿por qué votar republicano y por qué votar por ti? Bueno, antes que nada, hacen un pequeño recuento cuál es la situación que hay en el país o en quién nos hemos transformado. A partir de los primeros gobiernos que fueron elegidos después del año 90, uno tras otro han ido aumentando el aparato público, uno tras otro han ido poniendo más ministerios, más oficinas, y han contratado más burócratas y han gastado más plata. Y cada día es más el presupuesto, lo que capta el Estado de los ingresos de las personas. Es más, el peso del Estado va creciendo y se está transformando en una mochila enorme para el chileno medio, que además tenemos que trabajar casi 3 meses al año, nada más que para alimentar a este monstruo que pisa fuerte. De todos los partidos políticos han participado de, este,
de este proceso. Y nadie le ha puesto una voz de alarma. El primero que está en esta situación de alerta es el Partido Republicano, el único que va a contrapelo, que está pretendiendo achicar el Estado, disminuir los ministerios y controlar y tener un poder dividido. En realidad en eso coincidimos todos, tener el Estado estar dividido en distintos poderes, digamos, que se autocontrolen entre ellos, pero sí achicarlo. Entonces, este proceso está además acompañado de un ataque a nuestra identidad como personas. Tenemos a través de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, por ejemplo, han propuesto la apertura ilimitada de las fronteras con el ánimo de hacernos olvidarnos o diluir nuestra identidad patria, los símbolos y todas las cosas que nos unen. Es una amenaza para esta nueva izquierda que busca disgregar desidentificar al individuo de todo aquello que lo relaciona con su entorno, que ya no sienta nada por la patria. Llegó el punto, hay un Twitter de Gabriel Boric del año 16 que dice lo único malo de Chile son los chilenos, viven la inmigración. Eso te lo dice todo. Y siguen las puertas abiertas y nadie le pone un fin a esto y entran, hay muchos de los que entran, son gente muy valiosa. Yo mismo soy socio de unos venezolanos que realmente los destaco, pero también están entrando delincuentes de alta peligrosidad. Pero no solamente eso, también nos están haciendo dudar de la propia sexualidad. Ustedes ven los programas que tienen en los colegios, uno ve con espanto lo que están pasando. Y además están propiciando hasta los cambios de sexo de niños a partir de los 3 años. Eso es criminal. Yo espero que si algún día llegamos al gobierno podamos perseguir a esta gente como lo que son, criminales. Entonces yo creo que el Partido Republicano defiende los valores de todo lo que no es más caro y más apreciado. Es la familia como núcleo fundamental de la sociedad, así como todas las organizaciones de la civilidad que se forma de forma espontánea, y nuestros valores patrios. Yo creo que eso ya merece una atención, digamos, porque es un partido que es el que se ha opuesto más resistente, más reciamente a este ataque en todos los frentes que estamos recibiendo nosotros del globalismo en general y del la cultura woke que acompaña al gobierno que tenemos en este momento. Y también creo que no tenemos ninguna responsabilidad en la mala política que tenemos actualmente, porque nunca fuimos gobierno. Entonces la gente que está desencantada con la política puede estar desencantada con todos los partidos políticos adicionales que tuvieron alguna oportunidad, pero no con nosotros, porque jamás hemos estado en el gobierno en ninguna parte. Y además somos un equipo, que a lo que estábamos hablando, que en general llegamos acá ninguno, muy poco, creo, no sé si alguien tiene experiencia política, yo mismo no tengo ninguna experiencia política. Estoy acá porque quiero mi país y quiero salvarlo del desastre en que estamos metidos. Entonces no tengo una vocación de poder ni quiero hacer una carrera política, y esta característica la he visto yo en general en todo el Partido Republicano. Por eso que los equipos se forman muy fácilmente, no hay competencia entre nosotros, cada uno, así como nosotros competíamos entre comillas por un cargo, pero sumábamos entre todos, digamos así, para ser el consejero constitucional. Entonces yo creo que esa es la razón por la cual usted debería pensar en Republicano cuando vote en la próxima semana. Ahora, ¿por qué por mí? Bueno, yo voy candidato a consejero regional, que es lo que tenemos que hacer, fiscalizar y revisar que los fondos estén bien aplicados. Y ahí tengo alguna experiencia, digamos, ya tengo mi edad y he estado mucho tiempo en distintas actividades comerciales, permanentemente calculando dónde se sacan mejores rentabilidades, dónde hacer las inversiones. Y es el mismo criterio que hay que aplicar para los fondos públicos. Entonces yo creo que ese sería mi aporte, digamos, ser
un inspector, un evaluador de las inversiones de lo más estricto. Entonces, el contribuyente, yo le ofrezco la seguridad de que su fondo, al menos con mi voto, voy a cuidar de que sean bien empleados. Bien resguardados. Bien resguardados. Muchas gracias, Robert. Alejandro. ¿Por qué votar republicano y por qué votar Alejandro Riquelme gobernador? Sí. Bueno, yo sí he sido político durante 3 años, así que creo que, bueno... No, mucho tampoco. Claro, creo que tanto Claudia como yo somos los únicos políticos republicanos de la región que hemos tenido experiencia en este tema. Primero voy a hablar un poco de nuestra línea de acción. Yo creo que hay que destacar dos cosas del Partido Republicano. Primero, la convicción respecto a sus principios. Usted podrá en la casa compartir o no las ideas que tengo yo como persona, pero usted nunca va a pasar de que yo me desvíe de esos principios. Y eso se llama consecuencia, que es justamente lo que escasea en política, que lo que alguien dice, lo hace. Y en esos republicanos ha dado ejemplo. Nosotros, por personas que se han desviado de estos principios, hemos echado senador, hemos echado diputados, hemos echado militantes, porque creemos que la única forma de poder sacar a este país adelante es volver a hacer buena política. Segundo, el trabajo en equipo. ¿Ya? O sea, nosotros, para volver un poquito al punto anterior, nosotros no nos da miedo que si alguien obra mal, que es parte inherente al ser humano equivocarse o que haya dolo, que este tipo obre mal, alguien obre mal, lo puedan echar. Me pueden echar a mí, a ti Claudia, a ti Robert, si es que actuamos de una forma que es inadecuada de acuerdo a lo que plantea el partido como principio. De hecho, nosotros, todos los candidatos, tuvimos que firmar un compromiso ético de no contratar familiares, etcétera, etcétera, si llevamos este tipo de cargo de poder. ¿Ya? Y eso significa que inmediatamente nos echan del partido. ¿Ya? E incluso nos pueden hacer renunciar a los cargos que nosotros tenemos. Segundo, a mí lo que me gusta mucho del partido es que nosotros trabajamos en grupo. Yo creo en la sinergia. ¿Qué significa? Cuando 1 + 1 no es igual a 2, es igual a 3, a 4, a 5. Y eso en las matemáticas no se da, pero en el actuar humano sí se da. Y nosotros trabajamos como un grupo, trabajamos unidos para sacar adelante lo que nosotros creemos que está bien. Nuevamente, usted en la casa no puede compartir las cosas que yo creo que pienso o que el Partido Republicano representa. Pero usted en mí va a encontrar a alguien que va a ser consecuente y que va a trabajar con un grupo humano, con Robert, con otros consejeros regionales, con jefe de división a partir de 2025, para poder sacar adelante a nuestra región. ¿Ya? A través de un programa de gobierno que tiene 67 puntos súper específicos, que yo los he planteado varias veces. ¿Ya? Vivienda, salud, un programa de atracción de inversiones y de infraestructura, pero priorizando cosas. ¿Ya? Yo creo, de hecho voy a publicar un video, visité el hospital de Puerto Natales, abandonado desde el año 2017. Visité el hospital de Porvenir, también hecho un basural, abandonado creo que desde el año 2019. Y el actual hospital que está abandonado desde el año 2011. Antes de hacer yo un Centro Antártico Internacional, ¿no debiera tratar de recuperar las obras que hoy día se llevan abandonadas prácticamente 13 años? Creo que esa es una prioridad que tenemos que tener como gobierno regional. Ponerlo a disposición para poder utilizarlo. Por ejemplo, en otras cosas que hoy día estamos gastando mucho dinero. Y eso es un tema de gestión, no es de gastar mal. Hoy día se estima que entre 400 a 500 millones de pesos estamos gastando en solamente en arriendos de oficinas públicas. ¿Por qué no pueden estar en el ex hospital regional? No tenemos un ELIAM en Puerto Natales. ¿Por qué no puede estar en el ex hospital? No tenemos un centro de diálisis y tampoco un ELIAM en Porvenir. ¿Por qué no podemos utilizar el ex hospital que está tirado? Ahora, ¿por qué votar por Alejandro Riquelme? Yo no sé si yo lo mencioné o no, pero una de las dos cosas que yo criticaba a los políticos, uno, que eran ladrones, y dos, que eran flojos. Sí, dije, ya, ladrón no lo soy, así que por un tema de educación, de valores que me entregaron mis padres, así que ese para mí no va a ser un problema, y trabajar. Yo cuando llegué al cargo de consejero regional, dije, voy a ponerle mucho ahínco en el trabajo que voy a hacer, especialmente en mi labor de fiscalización, porque tenía puros compañeros consejeros regionales que eran gatitos chinos, o sea, levantaban la mano y le aprobaban todo al gobernador regional. Entonces, el primer trabajo que hice, y que hoy día de hecho se cumplen 2 años, fue hacer una presentación a Contraloría por un convenio que había firmado el gobernador Fliess con la alcaldesa Natales para traer miles de migrantes acá a Magallanes.
que finalmente a mí me trataron ahí de xenófobo. Se determinó contra Luía que era ilegal. Después yo denuncié que estaban llegando bandas de crimen organizado. Hace 2 meses atrás tuve una reunión con Gendarmería, ya no hay una. Hay 9 bandas de crimen organizado en Magallanes y más de 50 pandillas que dependen de ella. Tenemos que parar esa cuestión. Ahí me trataron de mentiroso y me trataron de irresponsable. Y así te podría dar 10 ejemplos más de lo que fue mi labor como core. Y siempre, el tema Fundación Procultura. En abril, uno de los primeros temas que tuvimos que, en abril 2022, cuando yo asumí, uno de los primeros temas que tuvimos que votar, Claudia, Robert, fue el famoso mural de Procultura. Yo fui el único consejero regional. No solo que se opuso, sino que empezó a pedir la información respecto a quién era esta señora de Procultura y otras fundaciones a las cuales el gobernador le había entregado millonarios recursos, les entregaba casi 5.000 millones de pesos al año, sí, es mucha plata. Me negaron la información. El gobernador fue hasta la Corte de Apelaciones para no entregármela. Después de 1 año y medio de batallas legales, el Tribunal de Transparencia determinó que se me tenía que entregar. Y justo coincidentemente está ahí el caso Fundaciones. Pero ese caso Fundaciones, si se hubiese entregado la información, ese caso se hubiese conocido acá en Magallanes. Porque aquí lo que hizo el gobernador es darle los tips a la directora de presupuesto de cómo se podía entregar fácilmente plata a las fundaciones. Todo intelectual. Como ellos mismos se definieron. El administrador regional, el brazo derecho Jorge Flies, se definió como el autor. Nosotros fuimos los autores intelectuales de las modificaciones presupuestarias. Lo dijo en Radio Polar, en una radio acá vecina. Y esto se lo dijeron la directora de la DIPRES y la directora de DIPRES incluso le agradeció, la directora de DIPRES Nacional, directora de presupuesto, le agradeció a Jorge Flies en su cuenta pública las excelentes ideas que le había dado para modificar esto. ¿Y qué ideas eran? No pedirle experiencia a las fundaciones y no pedirle 2 años de antigüedad. Entonces, ¿qué pasó? Llega una fundación, y donde el amigo es de Servio, oye, pero sí, créate una fundación, pues yo te paso 1.000 millones de pesos y después arreglamos. Y por eso está ahí el caso Fundaciones, porque se entregaron, empezaron a entregar plata a fundaciones que no tenían nada de experiencia, no tenían un capital para responder. Y hoy día Alberto Larraín, por ejemplo, está, como lo se llamamos antes, Alberto Larraín está demandado, querellado, por ejemplo, por BHP Billiton, por servicios públicos, y no, la plata no está. Y este gobernador regional no se ha querellado. Entonces yo dije, independiente si tú fueras comunista o fueras el otro extremo que es republicano, yo quería llegar al final de mi pedido como consejero regional, que nadie pudiese discutir que yo hice el trabajo. Usted le podrá cuestionar mi estilo, mis principios, mi forma de hacerlo, pero algo que nadie me puede cuestionar es que yo sí hice mi pega como consejero regional. ¿Ya? Y los resultados están a la vista. El primer resultado, que nuevamente te digo, hoy día me salió un recuerdo de Facebook, hace 2 años que impedimos que llegaran miles de extranjeros con plata de todos los magallánicos. Se les iba a pagar arriendo, casa, educación, pasaje, etcétera, para traerlos para acá. Eso decía el convenio. Y lo paramos. Lo paramos acá y lo paramos en Natales y en 10 municipalidades a lo largo del país. Y eso es hacer la pega. Y eso es velar por los intereses de los magallánicos. ¿Ya? No de alguien que viene, no sé, de Afganistán. Eso es lo que yo prometo hacer como gobernador regional. Yo no les voy a prometer que voy a sacar tal o cual proyecto como lo hace el gobernador actualmente, que acaba de estar en una reunión de Porvenir y prometió agua potable y alcantarillado. Lo último que no hizo a los 4 años lo prometió el día de ayer. No. Pero yo sí voy a priorizar ese tipo de acciones antes que centros antárticos internacionales, antes que un túnel bajo la Antártida, antes que poner fibra óptica por el paso de Drake. Que son proyectos millonarios, pero que tienen muy poca efectividad en la comunidad. Eso es lo que yo voy a priorizar. Y eso es lo que yo me comprometo con la comunidad. Que yo me voy a sacar literalmente la cresta para sacar a esta hermosa región adelante. Una región que hoy día se cuenta estancada económicamente, estancada en exportaciones. Hoy día, ¿tú sabes cuál es la primera actividad económica en Magallanes? Con un 14% del Producto Interno Bruto Regional. La administración pública. Nos debiera dar vergüenza. ¿Cómo puede ser que hoy día la actividad que está en primer lugar en Magallanes sea el gobierno? No produce nada. Que no produce nada. Lo único que hace es gastar plata. Entonces, nosotros tenemos que revertir eso. Ojalá que sea la salmonicultura, ojalá que sea el hidrógeno verde, la ganadería, los hidrocarburos, la minería ya no, porque Jorge Frías la cerró. Pero estas otras actividades sean las que punteen, estén en los 4 o 5 primeros lugares. Y ojalá la administración pública esté al último. Que nosotros, como gobierno regional, no gravitemos dentro de la economía, sino que seamos los personajes que facilitemos que lleguen más empresas, más inversiones y más pega para los magallánicos. Como antiguamente era Magallanes, que era una región pujante, y hoy día lamentablemente somos una de las pocas regiones que decreció, que o sea que no tuvo crecimiento, tuvo un decrecimiento negativo, 1,34 el año pasado.
Y eso es prácticamente es lo peor que le puede pasar a una región, porque cuando tú tienes decrecimiento negativo, Claudia, hay menos empleo, hay menos pega, las empresas venden más, los almacenes venden más. En definitiva, todos dejamos de percibir menos ingresos y nuestra calidad de vida o el beneficio personal que nosotros queremos optar, nuestro proyecto de vida, no lo podemos cumplir, porque no hay lucas. Cierto. A lo que estamos llegando. Como llegamos hace rato ya, lamentablemente, y eso ha sido gran parte de responsabilidad de la misma ciudadanía. Por eso el llamado es que el 26 y 27 de octubre voten con responsabilidad, porque si no vamos a terminar que estos alcaldes, estos gobernadores, estos consejeros, estos concejales estén durante 4 años decidiendo nuestros destinos de forma errónea, como lo está haciendo, por ejemplo, ahora actualmente el gobernador regional. Yo creo que el tema de la priorización es esencial. Eso es como la base en... Y bueno, pasemos al siguiente bloque porque puede que se nos acabe el tiempo. Yo quisiera hacerles la siguiente consulta. ¿Qué mensajes esenciales, importantes, compartirían con la ciudadanía? Robert. Bueno, yo les diría que este próximo fin de semana, la próxima semana, tienen una gran oportunidad de aportar con su voto para mejorar este país. Les pediría que analicen un poco lo que está pasando y que las distintas áreas, por ejemplo, ya lo había mencionado, la inmigración sin control. Esto fue un objetivo del gobierno. El mismo Boric, el año 16, tuiteaba que uno de los problemas de Chile es que hay muchos chilenos, bienvenidos los inmigrantes. O sea, lo que ellos quieren, junto con la Agenda 2030, es disolver el Estado-Nación, es disolver... terminar con nuestra identidad como nación. La delincuencia está desatada y este gobierno no tiene ninguna intención de controlarla, no puede ni quiere hacerlo. Es más, no solamente no lo hace, sino que además trata de héroes a los que saquearon e incendiaron el país en el año 19, en la primera línea, hasta los pensionaron de por vida. La educación. Muchos que son padres se dan cuenta el absurdo que significa que no puedan escoger el establecimiento que quieran y tenga que entrar una tómbola y distribuyen a sus hijos uno en un colegio por acá y el otro en un colegio por allá, sin ningún sentido. Los planes de estudio son hipersexualizados, ¿no? Que realmente... ideologizados también. Ideologizados también. Pero, y además ahora están proponiendo hasta el cambio de sexo en niños hasta de 3 años. Yo creo que son unos verdaderos depravados, creo yo. Eso es la verdad de las cosas. El desarrollo está detenido hace 10 años, estancado. ¿Y cómo no estar estancado si ellos se han opuesto, cerraron la mina invierno acá, por ejemplo? Ya lo mencionó Alejandro. A la salmonera le han hecho la vida imposible. Y el hidrógeno verde lo están esperando con unos... estudios medioambientales que tardan años y años y que desincentivan cualquier inversión. Yo creo que si esto sigue así, probablemente va a ser nada más que un sueño lo que tuvimos. Los conceptos de patria, el soldado desconocido lo pisotearon, el monumento al general Baquedano lo sacaron. Todos los símbolos están siendo barridos, barrieron al piso con nuestra bandera. Recuerden quiénes fueron. Están los videos, son los mismos que nos quisieron imponer una constitución y nos dividían en no sé cuántas nacionalidades distintas, digamos, cuando al final somos todos chilenos y por suerte el pueblo fue suficientemente razonable para rechazarla. Y aquí hubo un elemento, un filtro de control. Fíjese quiénes apoyaron ese mamarracho, sobre todo el primer propuesta constitucional. Esa es la gente que quiere a su país o que no quiere a su país. Es un buen elemento para poder decidir por quién va a votar. Después, también yo creo que tiene que evaluar qué resultado ha tenido las propuestas que hacen los candidatos. O sea, ¿qué represento? ¿Represento la libertad de los mercados? ¿Represento la opresión de la vida y la regulación máxima? ¿Dónde se ha aplicado lo que usted representa y con qué resultado? Es muy simple. Eso debiera ser un elemento para que usted escoja bien este próximo fin de semana. Y espero que
pueda descubrir lo que nosotros estamos convencidos, que la mejor opción es Republicanos. Muchas gracias, Robert. Alejandro Riquelme, vamos con usted. A ver, con mucha pena veo a mi región, como lo decía recién, estancada, que como tú también lo señalabas, Claudia, no existe una priorización de los proyectos de inversión en Magallanes o las ayudas, subsidios que tiene que entregar el gobierno regional. Nosotros hoy día tenemos un presupuesto cercano a los 80 mil millones de pesos, que prácticamente se va a triplicar si es que se materializa en Programa Especial de Zonas Extremas 2. Entonces va a ser una gran diferencia si nosotros nos enfocamos en infraestructura que vaya efectivamente a la conectividad, que vaya efectivamente a, por ejemplo, tener el primer puerto Magallanes. Nosotros no tenemos puerto, pero queremos hacer un túnel abajo del estrecho, si es una cosa de prioridades, nada en este gobierno. Y volver a las urgencias de los magallanicos, ese es el tema, volver a las urgencias que tenemos que tener como gobierno regional, vivienda y salud, que han sido mis dos caballitos de batalla, que es lo que yo he visto que estamos al debe. Recién el día lunes se aprobó en el Consejo Regional el primer proyecto para ir en ayuda de la lista de espera. Después de 4 años de gobernador regional, el primero. Vivienda, según un estudio de la Universidad Talca, lo he mencionado. El 2022 construíamos 1.380 viviendas el 2022 en Magallanes. El año 2023, apenas 57. Así cayó la construcción de vivienda. Y hoy día seguimos entregando, seguimos con este círculo de las viviendas que venían del gobierno anterior, proyectos que se elaboraron, gestaron y empezaron a construir en el gobierno anterior. O sea, si no cambiamos el rumbo, ya vamos a tener un fuerte declive en la construcción de viviendas en Magallanes. Y eso es hoy día 7.000 familias, entre esas muchas de las que están escuchando hoy día, que tenemos que llegar a una solución. Y como tú bien señalaste, Robert, tú señalaste que justamente este caso de corrupción es porque de repente se priorizan a grupos afines al gobernador para poder darle ciertos beneficios. Tú sabes que, por ejemplo, la ANEF, donde digamos que no está la población más pobre de Magallanes, en menos de un año tenía constructora, tenía terreno y tenía un proyecto. Y el día lunes ingresó un proyecto para un barrio para detenidos desaparecidos. Mientras existen todavía familias, obviamente con constructora, con terreno, todo, todavía hay familias que llevan 15 años esperando por una solución de vivienda. Entonces, nuevamente la ideología de la izquierda al servicio de sus amigos, al servicio de Procultura, al servicio de la ANEF, al servicio de la agrupación de detenidos desaparecidos para darle estos beneficios. O sea, ¿por qué tengo que estar pagando yo, que yo ni siquiera había nacido el 11 de septiembre del 73, tengo que estar pagando por lo que pasó hace 50 años atrás? ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que dejar a todas esas familias magallánicas esperando décadas más por una solución habitacional porque el actual gobernador le quiere dejar a sus amigos de izquierda, lo quiere dejar con una casa pagada con los impuestos de todos los chilenos? Eso yo no lo voy a hacer. Eso yo lo voy a parar. Primero, las personas que llevan más tiempo, no importando si son de derecha o de izquierda, no importando si son detenidos desaparecidos o fueron exfuncionarios de la Fuerza Armada. Lo que primero nosotros que tenemos que atender es a la gente que más lo necesita, a la gente que más tiempo lleva esperando. Y eso este gobernador no lo ha hecho. Yo sí lo voy a hacer. Muy bien. Muchas gracias por esas palabras, Alejandro. Y bueno, para despedirnos, la verdad, muy honestamente me gustaría comentar que yo conozco a estas ambas personas desde hace muchos años y que si tuviera que destacar algo de sus propuestas políticas, valóricas, ideológicas, es su capacidad de análisis crítico y de reflexión. Considero que ese tipo de aptitudes se requieren para girar en 180 grados y que podamos retomar un camino de la integridad y la efectividad en política. Así es que este país lo recuperamos entre todos y eso es simple. Votando Riquelme, votando Bison, votando Republicano. Muchas gracias.